Terminamos de hacer el sorteo y nos contamos con la grata novedad que tenemos más de 60 equipos. En realidad, para nosotros es un torneo muy importante, esperemos poder llevarlo adelante. Son 9 niveles, ¿no? 8 niveles van a haber en esta oportunidad, sí. Porque las categorías más chiquititas no pudimos formar la 2009. Hay niveles, los más grandes, entre 11 y 12 equipos, que es mucha cantidad. Pero a la 2009, que serían los más chiquititos, no podemos formar. Vamos a esperar ahora, a lo mejor se pueden agregar algunos y sí poder hacer algunos partidos a los más chiquititos, esos 2009. ¿Y 2000 es una sola o 2008? No, van por separado. Año, cada nivel es por año. Por año. Cada nivel es por año. Otros años iban juntos, este año no. Cada nivel es por año. ¿Y en este caso unirlo es mucha diferencia? Sí, porque hay diferencia. Claro. Subir un 2009, que serían todos chiquititos 2009, con uno 2008, para ellos van a estar dando una ventaja física y deportiva. Así que vamos a ver si podemos armar algún equipo 2009. Bueno, 60 equipos es un número importante, ¿no? Hablar de 7 o 8 equipos por categoría. Sí, hay categorías promedio, que tienen, ¿no? Sí, hay categorías que hay 11 o 12, hay otros que hay 6, 7. En realidad, sí, ha venido gente de Pilar, de Fran, de Santa Fe, de Galvez, de San Jerónimo. Sí, sí, en realidad sí. Gracias a Dios, una séptima edición. Por lo que vemos, un torneo que ya está para quedarse, que está creciendo año a año. Así que esperemos estar a la altura para poder sacar adelante este torneo, ¿no? ¿Cuándo largan? Estaríamos largando el jueves que viene. Jueves que viene. Jueves que viene a partir de las 20:30 o 21 horas. Tenemos que ver cómo lo podemos hacer. Se juega en el Rogelio Federer con cinco canchas. Divididas en 5 canchas. El Rogelio Federer lo dividimos en 5 canchas. Recordá que hay distintos niveles. Hay niveles que se juegan de 5 titulares, que son las canchas más chicas, y las otras que se juegan de 7, digamos. De los que son Super 5 o Mini 5, ¿son el mismo tamaño o las más chiquitas? Son más chicas las canchas. No, lo que serían los niveles 1 y 2 y 8 y 9, 8 sería, son las canchas más chicas. Tanto los más grandes como los más, juegan en la misma cancha, pero es una cancha más reducida. Más reducida, con 5 jugadores en cancha. Con un reglamento similar a lo que es el fútbol de salón. Que puede entrar el jugador, volver a ingresar. Exactamente. En el momento que cambie cuando quiera. En el otro no. En el otro no, en los otros niveles que juegan de 7 no. El jugador que sale no puede volver a ingresar. 7 titulares, 3 suplentes. Y 3 suplentes, exactamente, sí, como cualquier torneo libre. ¿A qué hora estaría arrancando más o menos? Tenemos previsto ver si podemos arrancar a las 20:30 o 21 horas. Ahora ya viene medio la temporada brava de sí, esperando la fiesta. Sí, están, digamos, vamos a ver, el tema es que no se nos prolongue, digamos. El año pasado lo pudimos meter al torneo en 6 noches, con 49, 50 equipos. Ahora tenemos 3 equipos más. Claro. No sé si vamos a llegar a meterlo a todo en 6 noches. Claro. Esperemos que sí. Y bueno, habrá que hacer todo el esfuerzo. Si no, haremos el esfuerzo y le pediremos el esfuerzo a los que vienen a colaborar y a los que vienen a jugar, que va a ser una noche más. Y bueno, no, tampoco creo que es una locura. No, no, pero bueno, cuando vos pasas ya la tercera, cuarta noche, también el cansancio se siente. Empieza el cansancio. Es así. Bueno. Los chicos no, ellos nunca están cansados, pero bueno, ya ahora está tranquilo, tenés la cantidad de equipo, sí. Ya esperando nomás que el próximo jueves se pueda alargar. Hay que armar con Sergio el Fixture y bueno, y esperar que llegue el jueves para empezar a trabajar.